Good morning, world. Good morning, friend. Good morning, box. Sell something, pal. I feel kudos. What are we doing now? Basada en el libro de Akira Toriyama. I'm gonna be sick. Enough. What else is? This is my home, not the Hurt Locker! I'm afraid! Stop, please! Señor Sorbet, ¿qué sucede? El movimiento de rebelión del planeta 248 está tomando fuerza. No resistiremos mucho. ¡Wow! Solo incrementa el número de soldados. Negativo, señor. Es que ya tenemos otros elementos peleando en distintos planetas. ¿Qué? ¡Auch! ¡Maldita sea! ¡Pues ordénales que se retiren! ¡Nothing is safe! Aquí Sorbet. ¿Y bien? ¿Ya encontraron algún planeta con sobrevivientes de Namekusei? ¡Mira! Hemos estado en todo momento la cámara espía, pero no obtuvimos éxito. ¡Demonios! No habrá otra opción más que ir al planeta Tierra. Vamos a la Tierra, pero es sumamente peligroso, señor. La mujer que siempre está en busca de las esferas del dragón es la amiga de ese poderoso Super Saiyajin. Si la búsqueda de una Namekusei no rinde frutos, es la única opción que tenemos. Además, de acuerdo a la información que obtuvimos de la cámara espía, esa mujer no es la única que busca esas esferas. Al parecer, hay otro grupo de individuos interesados en ellas. Goma, tú y yo iremos al planeta Tierra. Sí, señor. Pero solo iremos nosotros dos. Se dice que los Saiyajin que habitan en la Tierra pueden percibir el poder de pelea de su oponente sin la necesidad de usar un rastreador. Si vamos en grupo, se percatarán de nuestra presencia. Como usted diga, me parece muy lógico. Señor Sorbet, ¿irá a resolverlo en persona? Por supuesto que iré. Se trata de la resurrección de Freezer. $20 coupons. Thank you.
Los encontré, señor Sorbet. Son esos tres. Sí, ya consiguieron algunas. ¡Vamos, deprisa! ¡Tenemos que atraparlos antes de que reúnan todas las esferas! ¡A la orden! ¡Es nothing sacred! ¿Y bien? ¿La última esfera del dragón se encuentra aquí? ¡No! ¡En efecto! ¡Se encuentra justo debajo de nosotros! ¡Pero no será una tarea fácil! ¡Se dice que este es uno de los mares más profundos! ¡Tagoma! ¡Ve inmediatamente por ella! ¡Sí, señor! ¡Con su permiso! ¡Nosotros nos vamos! ¡May, deja de hacerte la tonta y usa ese radar para buscar al reino! ¡Si no actuamos ahora mismo, esos misteriosos extraterrestres se quedarán con ella! ¡Amo Pilaf! ¿Por qué no va y les reclama en este momento? ¡Tengo una mejor idea! ¿Por qué no usas tu arma? ¡Rápido, usa tu espada y hazles chanza para acabar con esos tipos! ¿Y usted no tiene pensado luchar contra ellos? En realidad, yo solo me encargo de la parte intelectual. ¡Manos a la obra! Solo porque es el bajo de estatura no quiere decir que sea débil. Por favor, perdónenlo. Mil disculpas. No pensé que las compras nos tomarían tanto. ¡Ay! Extrañé mucho a mi querida Pan. Perdón por llegar tarde. El tío Pícoro tiene la cara verde. ¡Es muy bueno! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Sucede algo malo? Percibo un ki desagradable en esa dirección. ¿Ah? ¡Oh! ¡Es cierto! ¡No me había dado cuenta! ¿A qué se deberá? No tengo la menor idea. ¡Tugel! Se nos hizo un poco tarde. ¡Espera! ¡Comiencen de una vez! ¡Ah! Pero cuando su deseo se cumpla, no nos hará nada malo, ¿verdad? No te preocupes por eso. Es decir, si nuestro plan marcha bien, puede que ambas partes salgan beneficiadas. ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso dudas de nosotros? ¡Claro que no! ¡No! ¡Yo no puedo morir! Tengo un novio llamado Trunks y si él se entera, le irá muy mal. ¡Comiencen de una buena vez! ¡Sale en este momento, Shenlong! ¡Aparece y cumple mi deseo! ¡Ah! ¡Se oscureció! ¡Se trata de... ¡It's already too hot in here! ¡Shenlong! ¿En dónde están? Y bien, ¿van a decirlo o no? Puedo cumplir cualquier clase de deseo. Rápido, señor Sorbet. Tiene que darse prisa. De acuerdo. Muy bien, aquí voy. ¡Queremos que regrese a la vida el señor Freezer! Dragon Ball Z. La resurrección de Freezer. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Dijiste que cumplirías cualquier deseo! Por supuesto, puedo hacerlo. Sin embargo, hace mucho tiempo su cuerpo fue hecho pedazos en una batalla y por eso no puedo resucitarlo. De nada servirá invocar esa alma a este mundo. ¡Freeza! Vaya, no lo sabía. Eso arruina nuestros planes. No importa, señor. Podemos utilizar la tecnología de nuestro ejército con el dispositivo regenerador. Podremos traerlo de vuelta. ¡Muy cierto! ¡Por poco lo olvidaba! ¡Bien! ¡Ey! ¡No importa si regresa en pedazos! ¡Cumple nuestro deseo! ¡Qué descaro! ¿Con qué exigencia me lo pides? Yo se lo suplico. Resucite al señor Freezer, por favor.
¿Qué más da? Yo también lo haré. Ahora necesitan decir cuál será su segundo deseo. ¿Cómo? ¿El segundo deseo? ¿Entonces puede cumplir dos? Así es. Cuando la Tierra cambió de Kamisama, yo también fui renovado. Dos. Muy interesante. Creo que no sería posible resucitar al honorable padre del señor Freezer. ¡Quiero un millón de zenis! Bien, ya cumplí sus deseos. Mi trabajo ha terminado. Adiós. ¡Mocosos del mal! Señor Sorge, mejor démonos prisa. Vámonos antes de que aparezcan los guerreros Saiyajin. ¡Basta! ¡Suéltame ahora mismo! Si no mal recuerdo, trajimos con nosotros el equipo de criogenización. ¡Ve por él de inmediato! ¡Sí! Sin duda se trata de nuestro amo Freezer. Fusionando su energía y nuestra tecnología, él resucitará sin lugar a dudas. Disculpen. Creo que se les olvidó algo. Esto. Nothing is safe. Te felicito, buen trabajo. En menos de lo que imaginan, estaremos de regreso. Pero en esta ocasión volveremos con el amo Freezer y más soldados.